¿Están listos, chicos? Aquí vamos, compañeros. Déjenme calibro el volumen. Espero que no les rompa los tímpanos. Uf, qué bonito sonido de trueno. Me encanta eso. Eso se supone que fue ya después. Fue antes de morir Yone, ¿verdad? O es después. Linaje de la espada, ¿sabes? Responde por lo que hiciste. Es antes. Yone, regresa. Nos deshonraste. Juraste que lo protegerías. Y tú juraste que protegerías Jonia. Mira a tu alrededor, hermano. Tu honor mancha el suelo. Es mejor que vivir sin él. Entonces, de plano, Yasuo neta quería matar a Yone, güey, por algo que hizo el cabrón. Verga, yo pensé que, no sé, que Yasuo era mejor persona. Pero, güey, supongo que entre los guerreros el honor es muy chido. F katana, pero esa es la que agarró del suelo, ¿verdad? Entonces, no era de las chidas. PogChamp. Lo lamento, hermano. No te volveré a fallar. ¡A la verga! ¿Por qué se ve tan chido? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron para que se vea tan chingón? ¿Viste eso? ¿Viste cómo tembló la espada? ¡Uy, a la madre! ¡Qué chido se vio! ¿Cambiaron de 2D a 3D? O ya tenía un poquito de en la 2D. Discúlpame, Opa. No quise. Está bien. Los espíritus no esperan a nadie. No, yo no. ¿Vienes a comulgar? Pobre Yasuo, güey. Cada vez que dice yo no, se acuerda de Yone y luego se siente mal. Mira cómo dice. Yo no, y luego pausó, ¿viste? Le acuerda mucho a su hermano. Esperan a nadie. No, yo no. Vienes a comulgar. ¿Para qué más vendría el gran Yasuo? ¡Uy! Pero, ¿estás listo? ¿Acaso? Joseph, muchas gracias por tu tercer mes con Prime. Bienvenido otra vez a los agentes. Hola, Prime, el chat, por favor, para Joseph. Eso importa. Nunca llegaré allá a tiempo. Cierto, el camino es largo. Tal vez mi templo aún te pueda mostrar un sendero. La decisión es tuya. Yo tenía una pregunta, güey. Los jonios se supone que ya conocen que hay muerte, vida después de la muerte. Entonces, técnicamente hablando, Yone, en los ojos de Yasuo, como que nomás cambió de ubicación geográfica. Es como si se mudó. Ah, se mudó mi hermano, si lo mato, no hay pedo. Se mudó, pero a otro mundo, güey. Las flores espirituales tardaron años en regresar. Si la tierra está lista para sanar, tal vez tú también lo estés. Y este es el camino. Ancianos, flores y esperanza. La esperanza es suficiente. Tal vez. Qué chido se ve, güey. Sumérgete en el río Wigle. Deja que el agua te purifique. ¡A la madre! Yo quiero ese Deja cuerpo. Deja que la corriente se lleve el peso que cargas. Recuerda a quienes has perdido. ¡Déjame ir, Yone! ¡Estaba ganando! ¿Me viste cuando acabé con el grandote? Vi cómo te deshonraste. ¡Tú peleas!
cuando tengo que, no cuando quiero. Entonces Yasuo era el hermano menor. Tú no tienes nada que probar. Y le ganó al mayor. Siempre habrá más peleas, Yasuo. Hallarlas no significa nada. Tu lugar está aquí. Con el maestro Suma. Él me entrenó para esto. Puedo ayudar con esta guerra. Eso es lo que había pasado. Se fue tu a la guerra. Deber está con esta escuela. Como Francisco. Con tu maestro. Con Jonia. Entonces debería estar afuera protegiéndola. No te fallaré, Yone. Parece que yo ya te fallé. Bebe esto. Ayudará a forjar un lazo entre nuestros reinos. No sé por qué siento que ese güey va a hacer algo malo, cabrón. La bebida no me ha salvado de mis problemas. Está algo en su cara, güey. Debemos ir en busca de nuestros demonios. ¡Oh! Ya está, güey. Ya está hecho, carnal. Ya sabía, ya chingaba viejito, güey. Es peligroso ir solo. Toma esto, güey. O sea, hace rato estaba bien jodido, no podía ni pararse y ahorita ya se... Muéstrate. Ya defiende al otro, cabrón. No estoy aquí por ti. Siento que ese güey no es Yone verdadero. Es nada más como una alucinación. Matarme de nada te servirá, cazador. Si él vive, yo regresaré. Próximo campeón de LOL, viejito demonio. El gran discípulo de Suma. Qué gran decepción. Y tu honor lo trajo hasta aquí. Es mejor que vivir sin él. ¡Qué chingón se ve! Yone. Le va a decir, Yone, quise hacerlo, no, hermano. Soy un asesino. ¡A huevo! ¿Por qué? Se lo digo. Estás huyendo. Estoy cansado de huir. Tengo que ver eso otra vez porque no sé si es la alerta que ya está metida en mi cerebro, pero yo escuché un golpe de Dragon Ball ahí, escuché el psh de la alerta, güey. Escuchen esto, carón. No, ahí no salió, olvídenlo. Eso mismo. Lo escuché ahí cuando hicieron el combo, güey. Ok. Bien. Ah, alguien acaba de hacer algo. Okay. Estoy cansado de huir. Ok, no salió.
Ahí está la sinergia de Bot Yasuo Yone. No seré el último. ¡Ay, qué chido se da! ¿A qué se refiere con no ser el último? ¿Y por qué le dijo cazador? ¿Y por qué Yone es bueno? ¿Porque controló el demonio? ¡Por eso! Por eso es que en la cinemática, cuando sale Yone del mundo del espíritu, salía la madre roja aquí y se le fue. Porque ya lo controló. Pero no será por mi mano. Entonces no. Wilber el Pro, muchas gracias por tu Prime, compañero. Bienvenidos, agentes. Hola, Prime, el chat para Wilber el Pro. Bienvenido y gracias. Chécate, güey. En esta cinemática del camino. No la quiero pausar todavía, güey. Ahorita se la muestro, güey. No queda nada para mí en Jonia. Incluso el viento sigue un camino, hermano. Adiós, Yone. Wow. Ha de ser muy fuerte para este güey volver a verlo. Jonia te guíe. Y qué chido que es bueno, Yone. Parte de mí pensó que era un malandro, güey. Estoy muy contento con ese cinemático. Ojo, oh, after credit, Marvin. Es más fácil mirar al pasado, ¿no crees? La clave está en ver qué hay más adelante. Por lo que he escuchado, seguramente el ladrón es bestia y bebida. Es un lugar sin ley, en donde tú decides tu propio destino. Está muy grande el mango de esa espada. ¿Cómo se llama? Además, donde cubre esta madre. No es el mango, algo, es otra cosa. ¿No es así? ¿Y crees que lo encontraremos en aguas turbias? ¿Es la Ari? Creo que encontraremos muchas cosas. Yo quiero que continúen a esta madre, güey. Se acabó el primer capítulo. Vamos a ver el segundo capítulo. Me encantaría decir eso, Karen, pero no se puede porque por Riot Games nada más te da tantito. Te mete la puntita, pero no te mete todo, güey. Y yo, la neta, sí me coloco para que me la meta Riot Games. Vamos a ver qué dicen los comentarios. Comunidad, odiamos a Yasuo. Riot, que hagamos otra. Porque tenía las mismas habilidades casi, güey. Ok. Yasuo, me viste cómo maté el grandote. 1-11-12 focusando el tanque en teamfight. A ver. ¡Estaba ganando! ¿Me viste cuando acabé con el grandote? Ok. Se viene Yone Mid, Yasuo AS, doble R y te mandan al lobby. Esos 10 minutos están mejor dibujados que toda Nanatsu no Taizai. Eso no es incorrecto, carnal. Yo quiero más Riot, por favor. Dame más. Pero mira lo que estoy tratando de decir. Al final de esta cinemática, cuando Yone sale, mira cómo se le sale lo rojo por aquí. Ese es el demonio diciendo, te voy a agarrar, hijo. Como si fuera Darkin en el Kane. Y luego dice Yone, ni madres, perro. Y pum. Le volteé a ver con azul en el ojo. Azul siempre es en la cinematografía buena. Y luego el rojo se va para un lado, güey. Indicándonos que ese vato era el bueno en realidad. Eso no es canon. Me vale verga. Así es lo que nos mostraron. ¿No te diste cuenta? Ahí te va otra vez, mira, güey. Espérate. Y se le va. Chido, güey. ¿Hanzo y Genji? ¡Ay, no! ¿Por qué tenías que arruinar la historia para mí, güey? Se parece un chingo, además, Hanzo a Yasuo, ¿no? ¡Qué pedo! Marica, weón. Mira el video de Halo Inés. Explicación de la nueva cinemática. No, tiene que tener otro video. A ver, aguanten. Mira los videos. O sea que hay varios videos de Halo Inés. Estos güeyes están... agarraron como si fuera mole de olla. Le entraron y hicieron múltiples videos de eso. A ver, el mundo de la flor espiritual. Yone poseído versus Yasuo explicado con su nueva historia. Ok. B
Bienvenidos a Universo LOL con Halo, la sección de Halo in the LOL en donde te traigo las historias del canon oficial de League of Legends. Muy bien, vamos a hablar de Yasuo y Yone, el nuevo campeón de League of Legends. Sinceramente pensé mucho en el video que iba a publicar con el estreno de esta maravillosa cinemática titulada Maravillosa Linaje por de la Espada Manchada, que ya podría considerarse un cortometraje animado con esa duración de episodio de cartoon. Desde hace rato llevo preparando para este lanzamiento un entendí las referencias sobre Yasuo y la verdad iba a publicar ese video, pero creo que muchos están a la espera de conocer qué ocurrió y ocurrirá con el hermano mayor medio demonio que ahora nos presentan como el nuevo campeón dentro del juego. En fin, damas y caballeros, con ustedes, Yone. ¡Comencemos! Comencemos. Estoy listo. En abril de este año relanzaron el campeón Fiddlesticks. Sí. Este video siempre que empieza sus historias me recuerda al capítulo de la teoría del Big Bang cuando creo que Sheldon le está enseñando a Penny que quiere aprender de física y luego siempre se va a la historia, güey, al principio de la física. Y este cabrón, que vamos a hablar de Yasuo y Yone. Y luego, Fiddlesticks hace rato, o sea, sí, lo sé, muchos andarán un poco perdidos porque para el que no sigue muy de cerca esta serie, pensará que un demonio hecho de basura de jardinería en Demacia no tiene relación con la tan esperada saga de Jonia y el Festival de las Flores Espirituales. Pero déjenme decirles que estábamos muy equivocados. Fiddlesticks llegó con una nueva apariencia y la ampliación del mundo espiritual en Runeterra. Sabemos por su historia que es uno de los demonios ancestrales más antiguos y poderosos y parece que obedece a una jerarquía en conjunto de otros 10 a los que antecede. Los demonios en este mundo son espíritus malignos que se originan a partir de los malos actos y las emociones negativas de las culturas humanas, generalmente como producto de prácticas mágicas poco ortodoxas durante periodos delicados de la historia, como por ejemplo los tiempos de las guerras rúnicas, momentos en donde la humanidad había sufrido tanta agonía por causa de la muerte y la destrucción provocada por los hechiceros y líderes de aquel entonces, que todo ese dolor alimentó lo suficiente a un espíritu del otro plano y le permitió tomar una forma física en el mundo elemental, para continuar consumiendo a las personas en su propio mundo. Ese fue el caso de campeones como Evelynn, Nocturne o Tahmkench, a quienes Fiddlesticks les dio toda una familia genealógica. Uy, estaría súper chido ver la historia de Tahmkench, me encanta ese vato. Y encima sí es cierto, si es uno de estos güeyes ha de ser muy interesante. Y encima más de esto, debe haber un chingo de esos güeyes, o sea, campeones que no conocemos en el mundo, en el lore de LOL, porque hay guerras en todos lados, y si esos son, salen de las emociones negativas y todo esto, güey, eso, hay más negatividad que bondad en este mundo, güey. Con su llegada, incluyendo al ser que le otorga el poder del conocimiento casi infinito al gran general de Noxus. En ese lanzamiento de Fiddlesticks nos hicieron un gran spoiler de Yone cuando nos presentaron un antiguo pergamino a modo de teaser que revelaba el origen demonológico de estos seres espirituales en Runeterra, al final de esta cadena de seres que existen y consumen condiciones horribles de la vida humana como los secretos, las obsesiones o las pesadillas, encontramos el escalón más bajo de la cadena de jerarquías. A modo de generación más joven y débil de estos demonios o hijos de los mismos, encontrábamos varias ramas que terminaban en caracteres que traducían cada uno una sílaba de la palabra Azakana. Y parece que no me equivoqué como traductor y lingüista runaterrólogo. Aquella vez que analizamos ese pergamino, las palabras estaban en caracteres noxianos, pero la palabra Azakana se refería a un nombre en jonio, lo que nos da a entender que Jonia y Noxus tienen una relación estrecha con estos seres espirituales. Por cierto, esto no tiene ese nada que ver con el Dark Force. Con tres 25 videos no de velocidad. Entienden la diferencia entre un demonio para y ver Dark. Todos los cuadros. En este punto prefiero que algún aprendiz de runaterrología te responda y explique de forma más detenida los dos conceptos y diferencias en origen y desempeño de estas criaturas. La historia de Yone es prácticamente un espejo de la historia de Yasuo que les presenté la semana pasada cuando se filtró la apariencia de este. Yone era un espadachín que entrenó en la prestigiosa academia de espadachines cerca de la aldea en la que se crió con su madre y medio hermano menor Yasuo. Mucho más disciplinado que su hermano y con un fuerte sentido del honor, se sintió orgulloso de que su hermano Yasuo fuera entrenado por el maestro Suma y le entregó una semilla de arce cuando este se negó a convertirse en el aprendiz del más importante espadachín de la academia. Llega la guerra, Yone se va, Yasuo quiere pelear pero lo dejan cuidando a los maestros y en lo que abandona su puesto asesinan a Suma, lo que vemos sigue atormentándolos a ambos hasta el día de hoy. Todo esto acompaña el contexto de la cinemática en la que Ay, es que es la historia antes del tiempo, güey. Siempre hay alguien que se quiere ir a ayudar porque es considerado como el chavito, lo que tú quieras, güey. Y le dan el puesto de proteger una cosa, pero el vato dice, la verga, yo quiero ser un grandote y se va para allá y termina algo malo sucediendo por eso, güey.
A mí lo que me gusta un montón de la cinemática, y eso no tiene nada que ver con lo que acabo de decir, es cómo pasa de ser 2D a 3D y se ve súper chido de todos modos. Porque yo vi varios capítulos de Berserk y no pude verlo completo, güey, porque no me gustaba cómo estaba animado en 3D eso. Y esto se vio súper chido, wey. Pudimos ver tomas de estos acontecimientos bailando entre el estilo de animación bidimensional Flash y la... Además, otra cosa es, ¿qué tantos años tenía Zuma? Porque si Zuma le enseñó a Yasuo y Yasuo se supone que lo iba a proteger, pero Zuma no se pudo proteger a sí mismo. Entonces, ¿Yasuo era más fuerte que Zuma? ¿O Zuma, que era su maestro, no se pudo defender contra su agresor? Pero Yasuo sí lo iba a poder hacer a pesar de que él era el estudiante. Está extraña la situación. La animación de modelos 3D con un filtro de renderización que simula el 2D con bordes y baja calidad de textura, como las que usan en las cinemáticas de las Guardianas Estelares, ya muy característico de Riot. La historia de Yone como ser humano termina luego de esa declaración. Aquí es donde tenemos que empezar a desembarazar. ¡Uy! ¿Viste cómo le salió la cicatriz por ese corte de ahí? ¡Bestia! Yo no sabía eso. El mierdero que nos dejó Riot Games a los Lord Masters del juego, que difundimos sus historias por el lanzamiento de Flor Espiritual. La cinemática de la semana pasada estaba 100% ambientada en el universo de Flor Espiritual, que es una representación teatral con los campeones de League of Legends de los mitos que tienen en Jonia del mundo espiritual. Pero los campeones de League of Legends no se representan a sí mismos en esta versión, sino espíritus que realmente existen en el mundo canónico del juego. Todo esto para decirles que, a pesar de que en la historia de Yone parece que nos relatan los acontecimientos que vimos en esta cinemática titulada El Camino, un mito jonio, realmente nos están presentando un paralelo entre la historia del hermano mayor de hace cientos de años que peleó contra el menor de hace cientos de años, ambos espadachines, y que en Flor Espiritual son encarnados por Yone y Yasuo respectivamente. Diferente a la historia contemporánea que estamos viendo en la cinemática que lanzaron hoy con el Yasuo Yone originales, y además es una cinemática 100% ambientada dentro del canon oficial y los acontecimientos de la Jonia moderna. En pocas palabras, la cinemática de hoy sí deben considerarla canónica, la de Flor Espiritual solo como una versión teatral de acontecimientos protagonizados por campeones disfrazados. Hablemos un poco del contexto de la cinemática antes de continuar con esta parte de la historia de Yone. Yasuo se encuentra en el festival de Huele de las Flores Espirituales en la provincia de Nabori, donde sabíamos que estaría por las historias de Hermandad y Perenne, y sabíamos que allí se encontraría con Ari, que también estaba en esa ciudad. En este festival se encuentra con un anciano al que sigue a un bosque mágico para supuestamente superar los demonios que aún lo persiguen. Ahí no lo sospechaba yo. Una metáfora, claro, por el asesinato. Hasta que le dio algo de beber. Cosa que luego se vuelve literal, pero todavía no lleguemos a este punto. En este momento aparece una curiosidad muy importante para recalcar, porque para los que aún no juegan Legends of Runeterra, el juego de cartas de League of Legends, en este juego están ampliando el lore de forma mayor a la que lo hacen con lore. El anciano que acompaña a Yasuo en esta cinemática lleva siendo una carta de lore desde su alfa el año pasado. Se llama el Maestro de Greenglade, o Valle Claro, como lo tradujeron. Y es muy importante porque Valle Claro es un lugar que conocimos por estas cartas, en donde viven humanos, yordles y vastallas en armonía, como una suerte de aldea bosque mágico. Esos güeyes cogen. Viven en armonía. Hay un cabrón que dijo: Yordle, véngase para acá, güey. Te lo apuesto, o sea, no puedes vivir junto con otras criaturas conscientes y siendo la mentalidad humana que trae uno. Pensándolo bien, no sabemos si están vivos o muertos, pero eso es una charla para otro momento. Hasta este punto no conocíamos el lugar geográfico en el mapa en donde se encontraba este místico valle. Y ahora, con la cinemática de Yasuo y Yone, sabemos que debe encontrarse cerca de Huele, es decir, en el centro de la provincia de Nabori, en algún lugar de los bosques que quedan entre el Placidium y el mar. Y ya que estamos hablando de spoilers que nos han dado en las cartas, en Legends chido, teníamos una apariencia un poco distinta de la ropa de Yone, porque la verdad los rostros de la cinemática y su contextura obedecen al apartado artístico. Y ya habiendo dejado claro que Yone Flor Espiritual no es una apariencia canónica de este mismo, quiero aclarar la confusión que puede provocar las diferencias entre la carta y la cinemática. En la carta, la apariencia de Yone es la que tenía cuando fue a la guerra, llevando puesto su traje marcial, similar a la armadura que lleva allí como Maestro Uyu en su aspecto joniano rojo. La apariencia que tiene cabronas antes de su muerte en la cinemática es su ropa de espadachín errante, que habíamos visto hace unos años en el cómic de Yasuo. Ropajes livianos para viajar y encontrar a su hermano, y no para la guerra que libró contra Noxus. Es algo similar a lo que ocurrió con Senna, siendo que la apariencia de sus cartas era la que tenía cuando aún estaba viva, y en la que tenía su uniforme de Sentinela de Luz, logia a la que pertenecía con Lucian antes de ser...
¿Cómo se sienten ustedes de que Yasuo sea el hermano menor? Yo creo que cuando salió Yasuo, yo lo veía como su propio hombre chingón. Ahorita no es como que no lo veo así de todos modos, pero se siente extraño ahora saber que es como un hermano pequeño el cabrón. Asesinada por Thresh. Ahora, volviendo a Yone. Su regreso de la muerte obedece a una condición similar a la de Senna. Su regreso no es el limpio y está muy lejos de ser una resurrección de entre los muertos. Yone, al igual que Senna, no está vivo. Como se dieron cuenta en la cinemática por sus poderes etéreos sobre el plano espiritual. Y es aquí donde conectamos la información con la que les presenté. ¿Cuál es la diferencia entre estar vivo y estar muerto en ese mundo? Se me hace que nada... Pero existes. Entonces, aunque no estés vivo, de que tu corazón esté latiendo y todo eso... En otras... ¿Estás vivo? No sé cómo explicarlo, pero es una estupidez, güey, decir que no están vivos. Es sobre la demonología que llegó con Fiddlesticks. Yone, en el otro mundo, se enfrenta... A menos de que lo digas para que, por ejemplo, ataques que solamente le pegan a los vivos o cosas así, o cosas que solamente interactúen con ellos funcionen de esa manera, ¿verdad? Pero fuera de eso, existen, entonces... Está con una Asakana, que es el nombre que le dan a los demonios menores hijos de los demonios más fuertes. Estos Asakanas no tienen el poder suficiente para manifestarse físicamente en el plano elemental, y su capacidad de alimentación no es masiva como la de sus padres, Raun, Evelyn o Fiddlesticks, entre algunos otros que ya conocemos. Estos Asakanas se alimentan de las emociones de un solo individuo. Yone, similar a lo que vimos en la cinemática El Camino, un mito jonio, lucha contra una Asakana y lo asesina con su propio espada. Sí que estoy muy agradecido con Riot Games de poner su ultimate como salió en la cinemática. Se ve bien chido ese ultimate de Yone. Y digas lo que digas, a mí no me molesta que se parezca a Yasuo en sus habilidades porque de por sí son hermanos, cabrón. O sea, es como si yo tuviera un hermano y dijera... ¡Qué mamada, mamá! Se parece un chingo a mí. O sea, qué pendejada es eso, güey. Para, pero este acto lo amalgama con... Encima, es como si mi hermano y yo fuéramos a practicar a Aikido o Taekwondo los dos. Y lo dijera, maestro, ¿qué es esa mamada y que ese güey puede hacer los mismos golpes que yo? O sea, ¿neta se van a quejar de esa estupidez? ...demonio y es lo que le permite volver al mundo de los vivos. Entendiendo que la ira que lo consumió en el más allá fue lo que le permitió al demonio manifestarse e infectarlo, hace que Yone tenga un plan de cazar a estos Asakana para entender un poco más aquello que ahora vive con su espíritu. Por eso eligieron cazador. En pocas palabras, parece que Yone volvió porque se combinó Draven con... ¿No se parece a Darius? Bro, pero son diferentes personas... A mayor grado, creo yo, de lo que Yone y Yasuo son. Cuando menos de lo que yo he visto. Y encima... Mira nada más la personalidad de Yasuo y de Yone más o menos se parece, güey. Darius es muy diferente porque es más serio y así. Draven es súper ególatra y gladiador y toda esa mamada, güey. Una Asakana, un demonio menor, pero al mismo... Y no sé si estudiaron la misma pinche escuela y todo eso, o sea, no sé... tiempo nos da a entender que los Asakanas son demonios tan débiles que probablemente eso es otra cosa, güey. Creo que Riot Games hizo ya tiene varios hermanos en la historia, entonces les ¿cómo se dice esta palabra? Acostumbró a todos los personajes, a todos los jugadores, perdón, que los personajes de LoL fueran diferentes a pesar de que son hermanos, pero Yasuo y Yone es una excepción porque son hermanos muy juntos. O sea, Lux y Garen son diferentes porque uno te lo dijeron, es mejor en magia y el otro güey es una bestia peleando. El Darius, yo no conozco mucho su historia junto con Draven, pero se ven como y son diferentes personas totalmente. Yone y Yasuo son muy parecidos, crecieron juntos, estudiaron juntos o tal vez no con el mismo maestro, pero ciertamente en la misma región, que sería muy, muy... fácil que tuvieran estilos de pelea similar. Usan espíritus humanos para pasar al plano elemental de los vivos, porque sabemos que los demonios mayores lo son porque tuvieron esa habilidad por sí mismos por la cantidad de maldad que pudieron consumir. En el caso del Fiddlesticks dentro del juego, el miedo de los demacianos por la guerra civil de los magos, en el de Evelyn, el sufrimiento provocado por las guerras rúnicas, y el de Tankench, la codicia que generan las culturas de Piltover o Aguas Turbias. Los Asakana necesitan al parecer un huésped como le ocurrió a Yone, y por eso su historia cuenta que no puede quitarse la máscara, pero con su nueva visión puede identificar a estos seres y usa su espada para asesinarlos, si es que esto es posible. En la cinemática vemos cómo Yasuo se enfrenta a Yone pensando que es uno de los demonios, pero lo que no sabe es que el anciano de Greenglade es la verdadera razón por la que su hermano se encuentra allí. El viejo parece ser uno de estos Asakana que usa a una persona para caminar entre los vivos, y por los sentimientos de dolor que emana Yasuo, se volvió su siguiente foco de interés, y al parecer este tiene un demonio de la guarda. ¿Por
porque su hermano aparece y le salva de la manifestación demoníaca de este Asakana. Y es muy curioso el hecho de que el demonio amenaza a Yone diciéndole que mientras Yasuo viva, de nada sirve matarlo, porque él va a regresar. Pero cuando Yasuo se da cuenta de que su hermano es quien lo ayuda, juntan fuerzas para vencer a la Asakana que ya se había alimentado de Yasuo, y este le había dado la fuerza para alcanzar el tamaño que tenía. Y es por esa actitud de superación que logran vencer al demonio, al parecer, para siempre. Lo que significa ¿y por qué le dio dos de beber, entonces, la primera para debilitar, es que así como Yasuo terminó su arco de encontrar al verdadero asesino de Souma en su encuentro con Riven en Confesiones de una Espada Rota, ahora terminó su arco de maté a mi hermano por nada tras este último enfrentamiento. Cuando codo a codo los hermanos espadachines vuelven a luchar con un demonio que involucra a ambos, es decir, que el demonio no podrá volver, y por eso al final amenaza a Yone diciéndole que vendrán otros, porque ya sabe que por el lado de Yasuo se jodió, porque este ya no se siente mal por lo ocurrido. Lo segundo y aún más importante es que el arco de Yone, que apenas inicia, no tiene que ver con su hermano en sí, porque su Asakana aún no se manifiesta, y la historia deja en claro que esa posibilidad estará latente durante toda su historia, y quién sabe si Yone deje de ser Yone cuando lo haga. Pero esto significa algo más profundo aún, quiere decir que la relación que tuvo con su hermano y el hecho de que lo haya matado no es el principal detonante de esta posesión, a diferencia de la historia que su hermano menor acaba. Tal vez al final logren cambiar las historias, porque muchas cosas están dependiendo de que cosas sucedan en el futuro, güey. Es posible que Riot venga después, meta más historia y luego cambie, por ejemplo, las líneas que dice Lucian y así, como fueron cambiadas de como estaba antes hasta cuando regresó Senna. Entonces, si vuelven a hacer algún otro evento entre estos cabrones, tal vez crezcan más como personajes y cambien sus cosas adentro del juego. Estaría chido, güey. Acaba de concluir aparentemente. Personalmente, creo que Yone siente ira por la vida que llevó y ve como un error su actitud disciplinada y de honor y la causa de los acontecimientos que lo llevaron a la tumba, provocando que su propio hermano lo asesinara. Esta dualidad es la que lo amalgama con el Asakana, y quién sabe qué pasará si algún día logra superarlo y aceptarse, porque ya no está vivo para simplemente cambiar su rumbo, como vemos que sí lo hace Yasuo al final de la cinemática. En la conclusión o epílogo de esta historia, hemos llegado al punto en el que nos dejan con ganas de saber un poco más. Yone se queda en Jonia cazando Asakanas y Yasuo al fin se encuentra con Ari, y por alguna razón que actualmente desconocemos y probablemente nos revelen este mismo año, ambos se dirigen a Aguas Turbias. Es la primera vez que ambos personajes tan absurdamente jonios abandonan el continente, y espero que estos acontecimientos nos lleven a un evento aún más grande que la Sombra y la Fortuna. Intereses en este archipiélago. Obviamente, lo que más puntea es el Arrowwind, es decir, la influencia que tienen las Islas de la Sombra sobre el puerto pirata, lo que puede ser un interés de Ari y de Yasuo por reliquias o algo que se encuentre en Helia que pueda ayudarle a ambos con sus problemas espirituales. Chavos, eso de Undertale, si se logra hoy, yo no, neta, me tienen que dar chance hoy. Yo no esperaba que se hiciera hoy. Si lo logran, entonces mañana jugamos un stream entero de Undertale. Pero hoy no voy a alcanzar a acabar el genocida si lo empiezo, güey. Entonces yo quiero hacer el genocida en un stream nada más. Así tome 7-8 horas. Si se arma hoy, lo hacemos mañana, güey. Otras opciones menores, pero igualmente interesantes, podrían ser una alianza con los sacerdotes Buru, una tripulación pirata que los apoye en la próxima guerra, o simplemente algo que tenga que ver con las profundidades marinas y la poderosa magia que tienen estas bestias. De nuevo, si estás perdido, es porque no juegas lore. Y si eres fan del lore, estás perdiendo este semestre como aprendiz de runaterrología. ¿Qué te parece el retorno del nuevo campeón, John? Déjame saber. Soy un aprendiz. Un aprendiz de Halo y necesito que me expliquen más tu opinión acerca de esta trama de samuráis y demonios. Está y si muy te gustó chido el video, espero que me regales me un like video. Si no entiendes cosas de like, este video, favor, te dejo la lista de reproducción con todas las historias. Elige las que contienen la parte la campana, de la que compañeros. Te has perdido. GG, well played. Halo Inés se la apoya y explica muy bien todo esto. ¿Qué dice acá? 3 minutos de teaser, nuevo champ, video 20 minutos. 10 minutos de teaser, video de 14. Ah, ya entendí, güey, de lo que hace Halo Inés, Simón. ¿Cómo te fue el examen? Creo que suspendí demonología 2 y estudio de reino espiritual. Imagínate que realmente fuera eso, güey. Puta, la gente iría a la escuela bien chido, güey. Ay, Dios, qué buen lore te acabas de crear, Riot Games. Me dan ganas de seguir viendo, compañeros. No me quiero ir, señor Stark. ¿Ir? Decía ir o morir. Tiene sentido que un joven dijera ir en vez de morir, ¿eh? Pero ¿qué habrá sentido ese güey cuando se le ¿cómo dice Kame? Despapayó. Cuando se le despapayó el Bucky Barnes. Bestia, güey.
Eso debe ser un momento cabrón para todas las personas ahí. Se mamó el Thanos. Lugar para morir. ¿Nunca la he visto en español? ¡T'Challa! Y la novia se quedó sin palo. ¿Cómo se llamaba esa vieja en Walking Dead? Era... era algo de One. Terminaba en One su nombre. ¿No es su novia? Ya sé que no, ahora así mamando verga. Michonne. Esa, Michonne, Michonne. Yo soy Groot. ¡Qué asco de voz tiene en español! La voz en inglés es súper deep y está chida. Ahí se no... parecía pinche viejo que tenía cirrosis en el pulmón. Yo soy Groot. Vete a la verga, sonó muy feo, güey. Quiero escucharlo otra vez, ¿verdad? Yo soy Groot. Groot. Híjole. Güey, ¿ves cómo? ¿Cómo es eso de que empieza el desmorone del cuerpo en los pies? ¿Y cómo se ha de sentir? ¿Cómo registra tu cerebro el verga, ya no tengo pies? ¿Por qué no empieza en la cabeza para que ya te mueras de inmediato? Mira, mira, mira. ¿Cómo? ¡Ay! ¿Cómo es que la mitad de su cuerpo está parado si ya no tiene pies? ¡Se estaría cayendo! ¡Qué verga! Si ya no tiene pies, se estaría cayendo en lo que se va, ¿no? Mira cómo se queda parado su cuerpo exactamente en el lugar. Eso es bullshit, bro. ¡La cabeza! ¡Ya no hay! ¡Ya no hay en dónde parar! ¡Sam! ¿Cómo que no está parada, cabrón? ¿No está parada? La cabeza está flotando, hijo. Esa madre debería estar tirada en el suelo. ¡Sam! Creo que ella es la única que ha tenido una cara apropiada a lo que está sucediendo. ¿Viste la cara del Capitán América? Parecía Frisk. El vato estaba... ah, cuando se murió Bucky. Ella es la única que ha hecho algo bueno. ¡Sam! ¿Dónde estás? Algo muy raro está pasando. ¡Oillo! ¡Ella se fue inmediato! ¡No le dieron ni chance! ¿Los otros cabrones tardaron como 3-4 segundos? Beso, güey. Todo el cuerpo a la verga. Si eres insecto, así te vas. Mira, 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 mira. ¡Boom! ¡Later, bitch! Eso es insectismo. Deja ver cuánto va a faltar la partida. Le falta 10%, güey. ¡Mira! Bueno, sí, también se le fue. Como que tardó en empezar. Y se le fue después rápido. Tranquilo, Quill. ¿Qué pasó? Está chida la voz de Tony Stark en español, ¿eh? Tranquilo, Quill. No había otra manera. Señor Stark. Ahí viene. Señor Stark. Ay, no. No me siento bien. ¿Estás bien? No sé qué está pasando. No sé. Tranquilo. Mira cómo tarda ese hombre. Es porque su determinación es alta. Todos los demás se fueron en chinga, güey. Lo siento. Uf. ¿Qué sintió el señor Stark ahí, brother? Chale, güey. Recomiéndame un hentai, ¿eh?
¿Sabes cuál salió hace poquito que me gustó? El de las elfas. Tsukebe Elf Mori, no sé qué madres. Ese se me hizo interesante.